buenas noches, amigos. Hoy, como todos los martes, de 8:30 a 9:30 de la noche, su gustado programa, Lo Fashion, con Temo y Ruth. Amigas, hoy le traemos a usted una persona muy importante y sobre todo una persona que a nosotros nos da gusto presentarla porque sí, es una persona con sus años de experiencia, híjole, nos deja con la boca abierta de todas las cosas que hace en su negocio, ¿verdad? ¡Qué barbaridades que hace! ¡Qué cosa! No. Fíjate, lo que me agrada de esta persona es que es activa. Ajá, o sea, exactamente. Se ve que es hiperactiva, ustedes ya la conocen. Pero qué energía, ¿eh? Ajá, exactamente. Energía. Cuando vienes a ver, ya está, así vamos, es de que vamos y órale, ¿no? Sí, no, y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Que en sus años de experiencia ha experimentado de todo. Lo que es colorometría, permacología, patología del cabello, alto peinado, la inquietud. La belleza la ha llevado a conocer y abrirse camino en varias partes. Pero ahorita lo que más nos llama mucho la atención, que a ella le llama también mucho la atención, es qué cosa es. A ver, Ruth, dinos. Ala, no, hombre, que siempre nos está aconsejando, nos está diciendo, que lo prueben. Bueno, pues ahora que hay que probarlo. Esto lo tienen que saber. Sí, pero ahora la que nos va a decir, ¿quién es la que nos va a decir qué es lo que van a probar? A ver. Chan, chan, chan. Con ustedes. Ella es Rosy. Buenas noches, Rosy. Es un gusto tenerte aquí en ese programa. Ya sabes que es tu programa. Bienvenida. Y tú estás enamorada del temazcal, por supuesto, ¿verdad? Sí, fíjate que ese temazcal es un proyecto que yo ya tenía en mente desde hace tiempo. Pues gracias a Dios ya lo tengo instalado en el salón. Está abierto al público de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos promociones constantes del baño de temazcal. Tenemos ya la promoción del 2x1. 300 pesos, son dos personas las que entran, los hago grupales, los hago en parejas y lo hago en personalizado también. Ah, está bien, muy bien. A ver, explícanos qué es el temazcal, Rosy. Bueno, el baño del temazcal es un casa de vapor, es un baño caliente con piedras volcánicas y hierbas aromáticas, ¿sí? Ese es una casita pequeña, con labrado con piedras volcánicas igual, está instalado en el interior de mi local. Pues es un baño de vapor, ¿no? Eso es lo que es el baño de temazcal. Sí. Tiene muchísimos beneficios. Te sirve para depurar, ¿verdad? Sí, te depura, te elimina toxinas, sirve para las parturientas, prospartos, para personas que tienen mala circulación, para personas que tienen problemas de cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas, bueno, es totalmente curativo, vaya. Fíjate, algo que me llama la atención a mí, lo que acabas de decir, que dices que para las chicas después del parto, o sea, es de beneficio para... Me acuerdo que antes... Se usaba, antes se usaba eso. Que le hacían sus baños de vapor. Que después de que tenían, creo, los 40 días, algo así, ¿no? Sí, tiene que ser, el baño es prosparto, quiere decir antes del parto. Sí, y después del parto, también se les hace a las señoras antes de los 40 días. Sí. Eso serviría antes y después de los 40 días. Sí, así es. Sirve como para ajustar más la piel. Ya ves que cuando se embarazan, la piel estira bastante. Sirve como para reafirmar. Sí, es un antiinflamatorio, es un astringente, es un depurativo. Es para que el baño de temazcal a la parturienta o cuando acaba de parir les ayuda a desinflamar todo lo que es el intestino, ya ves que queda inflamado, entonces lo que hace el baño es el vapor de las hierbas curativas que entra, desinflama totalmente y ayuda a depurar la sangre que queda dentro, ya ves que cuando es el parto, entonces eso les ayuda a cerrar. Y aparte, pues el masaje es muy importante ahí en el baño de temazcal también. Es un masaje que va desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Se va cerrando, sí, y eso les ayuda mucho a las parturientas.
Oh, está Una bien, ¿verdad? hermosa para los que no Sí. también. Y Ya para las que que qué no, rico, o sea, imagínatelo, ¿no? sí. Pero el masaje los das adentro del Bueno, lo temazcal que o pasa, después sale. mira, el baño, para parturienta es especial. Son Ajá. hierros especiales, es un Claro. trato especial. Sí se Sí. le da adentro del baño de temazcal, se da el masaje adentro, pero nada más entra ella y el esposo o otra persona para que me ayude a mí a hacer el tratamiento que se les tiene que hacer adentro. Wow, o Wow, sea, sí está chicas, muy ya bien. saben, aprovechen, de verdad. Esto, quizás le pueden preguntar a sus mamás, a A sus sus abuelitas. abuelitas, adelante. Realmente el cuidado que se requería antes, después de un parto. Entonces, este temazcal les puede servir a ustedes, ¿por qué? Porque les va a ayudar para la flacidez, les va a ayudar a acomodar todo eso que queda desacomodado, porque quieras o Sí, no, con el bebé, y el se tejido. inflama uno también, ¿no? Y Ajá, el tejido exactamente. queda muy Muy blando. blando, Entonces, exactamente. esto te va a ayudar. ¿Cuántas sesiones necesita una persona de estas? ¿Cuántas qué, Sí. perdón? Sesiones. Pues mira, para la parturienta, pues yo siempre les recomiendo unas tres sesiones, ¿sí? O sea, no muchas, tres sesiones. Con tres baños antes de los 40 días, ella queda totalmente desinflamada y aparte pues se les da el tratamiento para que queden bien cerraditas, ¿no? Sí, se les pone una faja, se les envuelve en una sábana, se les va cerrando. Sí, todo eso lo hacemos allá dentro del temazcal. Son tratamientos Ay, qué especiales. rico, Qué rico, ¿te fíjate. imaginas? Sí, es que te voy a decir una cosa, antes se usaba mucho las parteras, porque las parteras eran las que te hacían todo eso, te daban baños de vapores con hierbas y no sé qué Te cosa, ¿no? Te sentaban, ¿no? Y te sentaban y ponían todo tu ese agüita rollo. calientita. Exactamente. Y ahorita se ha perdido todo eso, ¿verdad? Con toda la modernidad que estamos ahorita, híjole, se ha perdido todo eso, ¿cierto o no? Fíjate que sí. Sí, así Bueno, es. déjame decirte que yo se lo hice a mi hija, ¿eh? O sea, no Ah. en temazcal, pero mira, de haber sabido de esto, no, hombre. Sí, de veras. Oye, ahí nos falló, fíjate, se Sí, le sí, sí, para sí. O Valeria. sea, está interesante. Les digo, aquí en Lo Fashion, con Temo y Ruth, siempre le traemos cosas nuevas, les traemos novedades, espectaculares. Sí. ¿Qué más quieren? Tenemos De de todo, todo. de Aquí en Lo todo. Fashion, con Temo y Ruth. Entonces, ahora nuestras clientas hay que avisarles a las que están embarazadas para, ya les Embarazadas, vamos a para que empezar a tomen, explicar todo eso, para sí, que fíjate vayan que a sí. verte, porque en verdad ha de Sí. ser muy bueno, ¿eh? Sobre todo, te voy a decir, porque la mujer a veces, el hombre no le toma mucha importancia, ah, ya lo tuvo el bebé y punto, pero no sabe lo que queda sufriendo la mujer, ¿verdad? Claro. Y luego después con el tiempo, a veces a ellas quedan con su estómago un poquito muy grande y todo ese rollo y quedan inflamadas. Y eso es lo que dicen, bueno, el embarazo me dejó toda gorda, no, no es gordura, ¿verdad? Puede ser Es inflamación. inflamación. Sí, Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, es Eso. inflamación. De hecho, pues me ha tocado parturientas que ya tienen después de los 40 días, están inflamadas, no sudan, no sudan. Y el baño de temazcal, cuando yo les doy el tratamiento, inmediatamente empiezan a depurar. Y se les quita, o sea, el dolor de espalda, porque era dolor de espalda cuando no se hicieron un baño de temazcal o no, o antes nos los hacían las mamás en una tina grande Sí. y con hierbas aromáticas ahí, ¿no? Pero pues ahora con el baño de temazcal que tengo, pues la verdad es algo rico, ¿no? Porque lo tiene, o sea, Sí. está a la disposición a la hora que quieran. Aparte, los precios que tenemos son Son precios muy muy económicos. accesibles. Muy económicos, Sí, la muy verdad es que económicos. Sí, sí. la verdad, yo siempre hago promociones y le digo, pues vénganse al baño de Temazcal porque les ayuda a que tienen mala circulación, les ayuda a dolores de cabeza, les ayuda a que si tienen dolor de espalda, de todo eso, o sea, es algo totalmente curativo. Sí, y también la piel, ¿verdad? ¿Te le sirve para la piel? Sí, Para se las rehidrata personas, la sí, te piel. De hidrata la hecho, piel. cuando están allá dentro del baño de Temazcal, les hago una exfoliación corporal, les doy un baño de sábila natural, les pongo barroterapia allá adentro y aromaterapia.
Y les doy un masaje antes de entrar al temazcal. Todo eso va por 150 pesos. Ah, eso está bien económico, fíjate, ¿eh? Fíjate, nada más las hierbas sí, que llevan. Sí, el costo de las hierbas. Un montón de hierbas. Y la verdad, ese tipo de hierbas que son aromáticas. Exactamente. Oye, es de veras que vale la pena. Sobre todo, ¿sabes qué? El esfuerzo, el trabajo de las piedras. Ajá. Porque el estar al pendiente, ¿no, Rosy? De las piedras, de que estén en su punto. Sí, tienen que estar totalmente rojas. Tienen, ajá, son 2 horas de calentamiento que tienen las piedras, 2 horas, y la infusión de hierbas, porque son 25 hierbas aromáticas las que meto al temazcal. Flores, todas las hierbas que son para parturiente. Ahí dependiendo de qué quieres, o sea, si quieres nada más el temazcal para relajamiento, te pongo las hierbas locales. Sí. Pero si tú quieres un tratamiento, por decirlo, si tienes gripe o tienes problemas de asma, ahí yo meto otro tipo de hierbas y otro tipo de aromaterapia. Está bien. Oye, sí, mira, que muy interesante. Oye, ya me imagino, Rosy, ¿no? Cuando ya está en su, sí, en su, ¿cómo se llama? En su temazcal, ¿no? En el temazcal, ya, ¿no? Está con sus piedras y va, ya están. Ya están listas, están todas rojas, ¿no? No, nada más de verlas te das cuenta. De hecho, tiene que estar roja, por eso es que son volcánicas, porque no precisamente cualquier piedra se te va a poner roja. La volcánica es una piedra muy resistente, soporta 100 grados centígrados, no se parte. Sí, porque hay una piedra que es de río. O sea, no puedes utilizar cualquier piedra. No, porque si no se abren. Yo me he dado cuenta que hay una, mira, por ejemplo, ahí estamos viendo el color realmente de esa piedra. Ajá. Así es la tonalidad que tiene cuando tú le estás ahí. Cuando ya está preparada. O sea, roja. A eso agrégale los inciensos y todo lo que le pones, eso de los aromas. No, sí, hombre, o sea que le pones las hierbas ahí donde están las piedras ya rojas, ya se las pones para que suelte. No, hacemos una infusión de hierbas. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que pongo una olla grande y ahí se hierven las hierbas, ¿sí? Ajá, ya después de ahí, con de las mismas hierbas sacamos y echamos a las piedras que están ya bien rojas. Ese vapor que sale de las mismas piedras y del agua que yo estoy vaciando, eso es lo que se impregna en el cuerpo. Aparte, pues lo que yo hago ahí es un trato personalizado. O sea, yo me meto con ustedes allá adentro, yo les voy monitoreando a cada uno de ustedes cómo están, cómo te sientes, porque hay gente que es hipertensa, hay gente que tiene pavor a entrar a lo cerrado. Entonces yo voy a cada con uno de ellos a ver cómo te sientes, respira profundo, exhala, les voy poniendo aromaterapia en la nariz y les doy su masajito y ahí estoy ya pasando unos 10 minutos ya como que ya están más tranquilos, entonces ya empiezan a disfrutar el baño de temazcal. Fíjate, algo interesante de Rosy, que yo creo que cuando amas algo, te gusta algo, sí. O sea, aparte de que lo disfrutas, no, hombre, a tus clientes, los chiquea, los mima, sí, ¿no? Eso es lo bonito. Ahí te das cuenta cuando realmente te gusta tu trabajo. Sí, exactamente, está como nosotros igual, cuando ponemos una mascarilla, le damos masajito algo, ¿no? Bonito, o cuando le vamos a lavar el cabello, con masaje, le vamos relajando y todo eso. Es que cuando te gusta tu profesión, de plano. Se ve. Porque y a ella le ha ayudado mucho en el temazcal, ¿eh? Sí. Porque yo siempre le he admirado porque tiene un cutis muy bonito. Sí. Ustedes en pantalla no se lo han de notar, pero en persona ella tiene un cutis muy bonito. Entonces digo, eso lo obtiene por como se mete casi diario con sus clientas. Lógico que ella se está. Su rostro se le está componiendo bastante, se le hace bonito, su piel está bien bonita, la tiene bien cuidada, muy tersa, muy bonita. Entonces te digo, la persona que quiera, la persona que guste puede visitar a Rosy. ¿En dónde te pueden visitar, Rosy? Estoy ahí en Jaguares, 3903 Ciudad Olmeca, bajando de la Farmacia Unión a 5 cuadras, como a 5 o 6 cuadras estoy.
Sí, ahí estoy ubicada, de 9 de la mañana a 9 de la noche, Ah, ¿sí? perfecto. También trabajo sábados y domingos, ¿eh? Ah, A ver, también. sí, porque hay gente que los domingos, Sí, pues, son los días que descansan, son los son los días días que que descansa. aprovechan, Sí, ¿verdad? también trabajo todos los días que por decirlo ayer, que fue día Sí, festivo, festivo. igual también Te trabajo. digo, es que cuando te gusta algo, definitivamente, Exacto. o No, pues sí, sea, también nuestro director, como trabaja también hasta los días festivos y sí. todo eso, pues sí, ¿verdad? No, pues tienes razón. Felicidades, de esa Tanta gente gente que necesita está México. domingo. Bien por Bravo, ustedes. bravo. Sí, de veras, ¿eh? Sí, hombre, no, 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 si te digo, qué No, bárbaro. Aquí en Home Fashion, pura gente no, trabajadora. y aparte de eso, en el siguiente blog vamos a hablar de todas sus demás profesiones que tiene, ¿eh? No nada más el temazcal, ¿verdad? Sí, Sí, así. porque ella es muy completa en Así todo. es. Es estilista, Mira, es. nada más checa. Tiene uñas. Tiene queratina brasileña, tiene extensiones de cabello natural, alaciado permanente y delineados permanentes. Permanentes. ¿Qué Para esas niñas que se quieren delinear, hacer sus cejas muy bonitas, pueden ir con mi amiga Aprovecha. Oye, Rosy. ¿tatuajes? Sí. También. ¿También ¿Sí? tienes tatuajes? Sí. Ah, ¡Oh! ya Mira ves. nada ¿Te imaginas? más. Está bien. Porque ya ahorita si te tatúas tus cejas, te ahorras de estarte depilando, te ahorras de muchas cosas, ¿verdad? Cuesta lo Y cuesta. mismo un tatuado que Delineado. un delineado. No, 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 mira, no. Un este. yo manejo lo que es el delineado permanente, es una micropigmentación lo que hacemos. El tatuaje es otro rollo, ¿no? Son tintas, en el tatuaje se manejan tintas pesadas, ¿sí? El tatuaje es por decirlo, figuras en la piel del. Sí. Sí, y los delineados permanentes yo los manejo nada más con tintas vegetales. O sea, Ah, es muy diferente. sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la Aparte, la diferencia entre profundidad tatuaje? del tatuaje es mucho más profundo que la profundidad del delineado permanente. Es superficial, vamos a decirlo. Te va a tardar de 3 a 7 años mi delineado permanente. Ah, no es para siempre. Ah, perfecto. O sea, Ajá. está muy bien entonces, ¿no? Porque no necesitas ¿cómo te dijera? Si ya después te arrepientes de que ya no te lo quieres, ya dejas Lo cuando se pase el desecha, tu mismo efecto. organismo ¿Tienes lo que desecha. estarlo retocando? Sí, sí se Sí, retoca, sí. porque hay gente que no le tarda de 3, yo les doy un aproximado de 3 a 7 años, ¿sí? Pero el retoque, yo les doy un retoque a los 45 días. Después de los 45 días, hay gente que lo desecha muy rápido y hay gente que no. Sí, Sí, ajá. entonces yo les puedo dar otro retoque, pero son tintas vegetales, por eso es que no son permanentes. Ah, Ajá, no son perfecto. No. permanentes. Y Porque todavía ahorita, es mejor, ¿verdad? Porque te daña sí, menos lo que la piel. pasa que el tatuaje son tintas pesadas, Sí. sí tienen plomo, vamos a decir, ¿no? Sí. Y cuando ya se te van quitando, que aparentemente Sí, se sí. quedan verdes, otros quedan Exactamente, azules. sí. Es Fíjate, es lo que te digo, que realmente cuando te gusta algo, o sea, te Te metes metes a a algo investigar y quieres darle una tu satisfacción satisfacción a a tus tu cliente, o clientes. sea, que tu cliente quede satisfecho de No. saber, bueno, a lo mejor a esa persona no le agrada decir, ay, bueno, pero es que yo quiero que me dure mi tatuaje muchos años, pero está viendo por tu salud, por tu Exactamente, bienestar, por por ti, ti, o exacto, sea, ese es lo eso por es lo cuando alguien ama su trabajo realmente, y una de ellas es Rosy, ¿verdad? sí, Que veo que Castaneira. le gusta lo que hace. Es más, se ve hasta en su persona. ¿Por qué? Porque también se le ocurre cada cosa y la No, no, hace. no. No es de que, ay, no, o sea, esto ya no es para mí, esto ya no me queda. No, 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 no. Ella realmente también, eres una estilista, ¿verdad? sí. Sí, lo que pasa que en el mundo de la belleza, pues obvio que tú tienes que ser el ejemplo, ¿no? Sí, Sí, el exacto. ejemplo. Entonces, si a ti te ven bien y trabajas para eso, pues tienes que estar bien, pues porque eso es agradable para tu negocio. Y luego las clientas, pues lo primero que te ven es cómo estás tú. Sí, Exacto. ¿no? Sí, porque dicen, ay, si así como anda ella me va a arreglar a mí, mejor no voy, sí, porque te ve con los pelos así, todos Mejor me tostados, quedo tú en mi sabes temazcal. qué.
No, pero sí, Sí, no. me ha gustado porque siempre se cambian los tonos muy Sí, bonitos, ¿eh? no, Me y ha, se es, atreve, y que se y que te atreve. atreves, eso es lo que me Fíjate, llama la es lo que tiene atención. un Sí, estilista. Realmente sí. cuando es alguien de que te gusta, o Ajá. sea, aceptas el cambio porque a cambio de ver de que tus clientes te Te vean, vean, sí, exactamente. que conozcan. Que Sí. bueno, si se pone un tono, luego te puedes volver a poner Otro, otro. sí, Porque si yo exacto. lo estoy haciendo con mi cabello, conmigo, o sea, se dan cuenta de que realmente sí se puede, Exactamente. ¿no? Esa es la ventaja del estilista, que puede estar cambiando constantemente, ¿verdad? Y hacerte todo lo que esté de moda y al día, porque Y al día. es lo que tú vas a ofrecer a tus clientes y eso es lo bonito. Claro. Ahorita está muy de moda los tonos de colores verdes, rojos, Sí, azules, los azules. morados, magenta y todo eso. Y ese tono que traes me gusta mucho, se ve muy bonito, me llama mucho la atención porque te quedó padrísimo y Sí, te combina gracias. muy bonito con el tono que traes en el cabello. ¿Verdad? Se le ve bien Sí. padre. Y Y que se y atreve, que te que se atreves a hacerlos. atreve. O sea, lo Sí. mejor de todo es que se atreve. Sí, porque hay personas, hay señoras que dicen, oye, se te vería bonito un tono así de moda, así de un rosita o un verdecito. Ay, no, yo no soy para esas cosas. Ya no soy para. No, no. Sí están, lo que pasa es que no están acostumbradas a hacer cambio. Y eso, Que nosotros muchas como. personas les da Sí, se le miedo, da miedo a un les da cambio, y miedo. exactamente. Y uno como profesional, ¿qué es lo que hace uno? Tiene uno que aconsejar y hacerles entender de que tiene no nada más una cosa, sino tiene que hacer mucho cambio, ¿verdad? Claro, ¿Sí? así es. Sí. No, hombre, Rocío, o sea que tío, tú tienes de todo aquí, ¿verdad? O sea, de todo un poquito, porque por ejemplo dices que también tienes uñas, ¿no? Sí, tenemos uñas. Ahorita estoy manejando cursos. Estoy Sí. manejando cursos, cursos de alta peluquería, estoy manejando, las uñas y peinados y maquillaje. Ah, Peinados. Son perfecto. cursos de 3 meses nada más. Ah, O ya sea, no ves. tienes, o sea, fecha De de inscripción. no, son cursos personalizados. Ah, está Ajá, bien. son los que Fíjate estoy qué bien, manejando. ¿no? Porque Sí. luego a veces dices tú, quiero Voy a hacer un hacer un curso curso ya, o ya. sea, yo quiero empezar mañana. Y Exactamente. luego vas a la escuela y te dicen, no, ahí está septiembre. No, Sí. hombre, de aquí a septiembre Ya ya se estoy te lista. quitaron la gana. Ya, no, ya quiero aprender doctorado. Ya quiero Dice, aprender otra cosa no, así no, ya. dice, ya mejor me metí al gimnasio. Sí. Sí, y eso pasa, porque sí Sí, pasa, ¿eh? De que a veces ya la persona dice, no, pues ya mejor no voy a aprender, voy a meterme a estudiar otra cosa. Y ya cambian de idea, en cambio ¿sí? así, ¿no? Dicen, ah, bueno, si Rosy Sí. tiene, ah, bueno, vamos para allá, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Para todas esas personas, para las que quieran aprender, amigas, miren, apunten la dirección, por favor, apunten su teléfono para que ustedes puedan irse a inscribir cuando tengan ganas de aprender algo. Porque nuestra amiga Rosy, ella está en la mayor disposición de ayudar a todas las personas que quieran, ¿verdad? los claro que sí. teléfonos, Rosy, que tiene. Tengo el teléfono local de 2101-600 y tengo el teléfono celular 921-14-540-26 y 921-11-78406. Muy Ah, bien, muy ahí están sus bien. teléfonos Sus en teléfonos en pantalla. pantalla. Sí, Exactamente, mira qué bonito. Pueden apuntarlos para que no se les olvide. O el programa queda registrado por mucho tiempo. Cuando ustedes quieran, pueden verlo a la hora que quieran para que estén viendo la dirección, el teléfono y todo lo que ella tiene en su clínica, ¿sí? Porque les interesa, va a interesar bastante porque está completa en todo, ¿verdad, Ruth? Así es, tiene de De todo. todo. O sea, de que bueno, van por un corte, bueno, pues se le hace unas mechitas, bueno, y que si no, bueno, ya que soy relajadita, pues un masajito. Ya, bueno, ya que estoy aquí, bueno, pues un baño de temazcal, ¿no? Sí, que es lo más acorde. En esa temporada, ¿verdad? Que es muy buena en esa Sí, sí, temporada. sí. Esta temporada es pues es la temporada de que la gente porque vienen de Sí, de vacaciones. vacaciones, Ajá. tienen más tiempo. Exacto. Sí, y aparte Sí. pues el clima está Más muy muy agradable. agradable, Sí, sí, muy agradable. exactamente, para Sí, que sí. todas las personas que estén de vacaciones, a sus familiares, a sus amigas que vengan de vacaciones, llévenla con Rosy. Amiga, ahora que Sí, venga tu sí. hermana hay que llevarla. Sí, no vamos a tener que ir Le a va a visitarla. faltar a tu hermana un baño de De temazcal. temazcal. Sí, hay que llevarla. Así que ya Sí. saben dónde vamos a tener que ir este fin de semana. Sí. Así que ya está. Ya saben que todos esos días pueden pasársela mimándose, chiquiándose y ahora sí sintiéndose sabroso. Pero regresamos en un ratito porque tenemos que ir a un pequeño comercial. Amigos, Regresamos. regresamos.
Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo. A los teléfonos 921-109-7818 y 921-11-593-17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Amigos, estamos de regreso otra vez con nuestra amiga Rosy Castaneira para que ella nos siga explicando qué es lo que más le llama la atención y cuántos años tiene de experiencia en todo que este ramo. El temazcal es su fuertísimo. Ajá, ¿no? Exactamente. Pero aparte del temazcal, sí. ¿Qué más nos puedes ofrecer? Tienes un saloncito, ¿verdad, Rosy? Sí, tenemos un salón allá en Olmeca. Pues ahí manejamos pues todo lo que es de belleza, ¿no? Belleza integral, belleza física, de todo. Ahorita lo que tengo en puerta es hacer un curso de alta peluquería, barbershop.
Ah, sí. Que es lo que vamos a... Sí, porque ya está de moda otra vez el verdadero. Sí, todo eso está ahorita de moda y tengo varios colegas que también quieren el curso. Entonces, pues lo voy a instalar ahí en el salón. Son un cupo cerrado, son 10 personas las más las que van a entrar al curso. Yo creo que empezamos la siguiente semana que viene. Ah, está bien. A dar el curso. Y eso es lo que tengo en puerta ahorita, para la otra semana. Y tenemos, pues hablando de lo que es el salón de belleza, pues tenemos mucho las extensiones de pelo natural, que son las que yo manejo. Ajá. Las extensiones de pelo natural son pues natural, no tienen ningún tinte. Son de todas mis clientes que llevan el cabello largo. Sí. tú las haces. Y esas es las que yo trabajo. Ah, está bien, está mejor, porque el cabello natural es tan bonito. Está 100% natural, o sea, está bien. Sí, de hecho es totalmente natural. Se va instalando a gusto la técnica de queratina, de uno por uno. Llevo casi 8 horas instalándolas. Sí. Ajá, y porque pues tenemos muchísimas técnicas, ¿no? Pero la más segura es la de queratina. Sí. Es la que va como en tubito. Y se va armando el cabellito y se va pegando de una por una. Ah, pues está bien. Porque se ven más naturales, o sea, sí. Se ve menos artificial. Sí, de hecho va tapada toda, sí. Por decirlo, si yo quisiera ponerme, van instaladas y haz de cuenta que no se me nota nada. Ah, qué padre, sí. Y ya nada más, ¿las adaptas al color del cabello de la persona que...? Por lo regular, como siempre trabajo en pelo natural... Obvio que el cabello es oscuro, sí. Es castaño claro o castaño oscuro o negro. Entonces, tengo que instalarlas en ese tono, porque si yo empiezo a instalarlas en cabello rubio, las tengo que procesar. Sí, entonces, sí, pues, porque fíjate que me he dado cuenta en las extensiones, realmente nunca son del tono de tu cabello. No, jamás. ¿Sí? Jamás. O sea, o unas están muy rubias, o sea, otras están demasiado oscuras. El tono que tendremos, aunque nos pongamos el mismo tinte, no te va a quedar el cabello igual. No. ¿Por qué? Porque los visos que tenemos son diferentes. Exactamente, ¿sí? Sí. Entonces, ahí tiene mucho que ver. Es como, por ejemplo, el perfume. No vas a otra persona y... ¡Ay, huele rico! ¡Qué rico huele este perfume! Pero a ver, póntelo tú. ¿No sí. te huele igual? No, es, ahí no, sí, no. Por el pH. El pH es diferente. El pH es muy distinto. Es lo mismo que pasa en el sí, cabello, por la ¿no? pigmentación. Cada quien tiene distinta este pigmentación. Entonces, en este tipo de extensiones que estás trabajando, sí. ya sí. agarras un tono del cabello de la persona o del que quiera la clienta, ¿no? Sí. Sí, por lo regular siempre manejo cabellos castaños, sí. castaños oscuros. Y y pues instalo el cabello del color de mis extensiones. Uh-huh. Ajá, eso es lo que yo hago. Y al finalizarlo, si veo que quedan visos muy claros, pues ya cubro todo el cabello con el tono natural de la clienta. Ah, sí, perfecto. Sí, y queda totalmente natural. Ah, se ve. Y te tarda entre 4 a 6 meses el cabello instalado. Ah, está bien. Y no se te cae uno. Sí, está perfecta. Sí. Ah, pues, la verdad es que sí. Claro que también tienes extensiones de cabello natural, extensiones de pestañas también tienes. Sí, también tenemos las extensiones de pestañas. ¿Y los costos, Rosy, qué tal? Pues mira, tenemos el costo de las extensiones sí es un poco alto. Sí, porque sí, eso es sí. cabello natural. Te sale no, y aparte del trabajo de tantas trabajo horas. Te sale entre 4,000-7,000 pesos. Sí, no está caro. Sí, ajá, sí, pero tampoco no está caro, Rosy. No, y dependiendo sí, del no. cabello, de lo largo. De lo largo. De lo largo. De lo largo. Y pues es natural, o sea, sí. no es un cabello procesado ni nada, es un cabello totalmente natural. Ah. Y es el que trabajo. Y extensiones de cabello de colores, yo los hago. O sea, yo hago, por decirlo, si tú quieres este tono azul, yo te hago tus extensiones azules, pero de cabello natural. También. O sea, no manejo extensiones de las que por las que venden en el mercado de la sí. belleza. No, yo no utilizo esas. Yo los preparo. Ah, está bien. ¿Y de pestañas? Y las pestañas, pues, es de pelo natural. Las pestañas de una por una son las que yo manejo. Esas son económicas. Están en 180 la postura y te tardan 20, 25 días. Ah, pues está bien, de verdad. Sí. ¿Qué tal? Sí.
Ajá, está Ahora para bien. Semana Santa traer unos ojazos, Sí, aquellos, sí, ¿no? pero ese, pero no te puedes estar metiendo a la playa tanto tiempo. Ah, no, no, Porque si te metes a la playa con las olas y todo eso, ya tienes una pestaña para abajo, y otra tampoco para si arriba. van a ir a la playa, a la alberca, toda esa Semana Santa, tampoco se pongan uñas, ¿sí? No. Ni tampoco se acaben de pintar el cabello, por favor, porque muchas se acaban de pintar el cabello y se van a meter a las albercas con agua de cloro y salen con los cabellos tiesos y todo eso. Sí, De por sí el cabello, ¿no? sí, ¿Cómo se pone? ¿Con exactamente. el cloro, con la sal, el Sí, exacto. salitre? Hay que tener mucho cuidado, amigas. Y el bronceado también. El bronceado ya sea broncéense La o semana pasada sí, les dijimos de todo estuvimos ese tipo hablando de de todo ese tema, cuidados. exactamente. Así que Porque venía esta semana que es la más fuerte para todos, ¿no? Que todos quieren ir a la alberca, a la playa. No quieren ir a la iglesia, pero a su mecha, ¿cómo quieren ir a la playa, verdad? Sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? Pero Sí, mira híjole. nada más cómo nos cayó la primavera, Ajá, ¿no? sí. Con lluvia. Con yo. Es que mira, esta Se primavera viene perdió. todo. No, no, no se perdió, porque hoy hubo primavera. Bueno, ayer fue la primavera, ¿verdad? Pero estuvo con lluvia, hubo Sí. lluvia, hubo Tuvimos primavera, norte, verano, verano y otoño, otoño, invierno. invierno, todos ¿Por qué? juntos. Porque entró el friecito, ¿no? Primero entró el sol tremendo. Sí. Luego hubo primavera y luego el verano, ¿no? Todo calmadito y así. Luego vino el otoño Otoño con el nortecito de ese. las hojas, no. Dime a mí que mi árbol de que tenía yo estaba de hojas, Dios mío. Sí, no, no, no. Estuvimos las cuatro Estaciones estaciones, en un ¿eh? solo día. Wow, Así. solo en Coatzacoalcos pasa eso. Ah, Sí, solo en Coatzacoalcos. De exactamente, verdad, ¿eh? exactamente. Solo en Sí, Coatzacoalcos. pero ya saben ustedes, se pueden ir a relajar, no se estresen. Si no tienen a dónde ir, pueden ir con nuestra amiga Rosy, ¿verdad? Y sí, ¿qué tiene de Claro, malo? tenemos Estar el temazcal a visitando, la la verdad, orden. Muy es muy económico. Y económicos, o sobre todo, sea. todo lo que trabaja, todo lo que Fíjate, trabaja un está bien baño de hecho. temazcal al Dime. 2x1. ¿Sí? ¿Te ¿Sí? sale a cómo te sale? Te 300 salen pesos 150 por persona. la entrada de cada Sí, persona. está bien. Si yo digo al 2x1 es para que se junten las 10 personas que van Ajá, a entrar, o exacto. sea, tú llevas a tu compañerita, el otro a tu compañerita y son 5 personas. Sí. Y ya con eso logran pagar el baño de temazcal, porque la entrada del baño de temazcal cuesta 1,500 pesos. Ajá. Pero yo lo hago en grupo para que la gente pueda pagar 150 pesos por entrada. Sí, no se le haga pesado Sí, y ahora, y tampoco. el trato que yo doy allá es personalizado. A cada uno le doy su masaje, a cada uno le exfolio la piel, a cada uno le doy un baño de sábila, a cada uno le pongo barro. O sea, todo es personalizado. Ah, está bien. ¿Sí? Pero también lo puedes hacer, personalizado nada más para cuando alguien quiera privado que diga, Sí, si yo alguien te quiere. pago todo, pero me lo haces a mí Sí, solito. por supuesto, Sí. cuesta 1,500. Ajá, Sí, exacto. se los hago personalizados y les hago todo, pero ellos solo, porque Sí. mucha gente no quiere entrar con otra Sí, gente, ¿no? exactamente. Sí, o quiere Sí. entrar con su pareja, yo los atiendo personalmente. Ah, pues está bien, amigos, ya saben que ya a veces ustedes cuando digan, bueno, es aniversario de bodas, mi aniversario, ¡Ay, qué entonces le voy a rico! regalar a mi Aniversario esposa. de bodas no encerradito, sino calientito. ¿Te imaginas? ¡Ay, ¿A poco no es un bonito regalo, Ruth? Sí, es un sí! bonito regalo, ¿eh? ¿Para qué más que la verdad? Para un Sí. matrimonio es un bonito regalo. Sí, inclusive para un noviazgo, porque pues ya ahorita los noviazgos, ya no se quieren casar, Sí, para que pues se sí, purifiquen. ajá. Ya los novios, estos novios que de muchos años que ya tienen, ya pueden decir, bueno, vamos nosotros a celebrar allá. Ahorita vamos a ir con Rosia que nos dé un baño de temazcal, nos las pasamos bonitas, nos las relajamos y de ahí nos salimos y nos vamos Dice, a vamos a comer. oler hierba. Y de ahí nos El vamos. Oh, romero, ¿no? sí. No, es que ya la gente va a pensar mal que va el hierro y va a salir todo así. No, 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 son ya hierbas es aromáticas. aromáticas, ¿eh? Recuerden, recuerden, no vayan a empezar de que porque son vacaciones Sí. y que tienen chance de todo. No, No. no es así. Sí, no, 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 no. ¿No? Sí, pero nos da gusto. ¿Cuántos años tienes en todo este ramo de la Pues belleza? mira, yo ya tengo ya como 25 años trabajando todo lo que es belleza. Sí. Oye, Rosy, ¿también trabajas lo que son los masajes? Sí, trabajo masajes desde hace mucho tiempo. De hecho, de ahí nace la idea de poner un baño de temazcal, porque hace muchos años, nos vendían, en ese tiempo, y en México, nos vendían unos temazcales así como Sí, de plástico de plastiquito. así que se Sí, ponía de así. plastiquito. Entonces ahí Eran baños nos, sauna. sí, Sauna que los sí. saunas, ¿no? Entonces ahí, nos vendían como un aparatito. Metíamos. Entonces yo
ahí instalaba a mis clientes y ahí les daba yo su baño de temazcal. Sí. Hasta que una amiga hizo un temazcal en su casa, en la parte de la azotea, y lo instaló y oye, yo te voy a invitar a mi temazcal, fíjate que ya lo hice, ¿no? Y digo, oye, está padre, yo te lo, tú ocúpalo, me dice, tú ocúpalo, sí. y aquí yo te voy a dar chance. Y sí, estuve trabajando con ella como unos 7 años, ahí en su temazcal de ella. A mí me encantó y dije, bueno, pues yo también lo voy a instalar. Después lo instalé en el salón, ahí donde yo estaba en Hidalgo 1405, lo instalé en mi baño personal, ahí lo instalé. Es más, ahí instalé todo, lo cubrí con PVC, con ese, ¿cómo se llama? El que va arriba. ¿Plafón? Ajá, plafón. Y ahí lo instalé y ahí cerraba yo mi bañito y empezaba yo a calentar las piedras y ahí hacía yo mi baño de temazcal. Ahí. Ay, qué rico. Nada más entraban 5 personitas, sí, todas acomodaditas, 5 personas. Y pues ahí lo estuve trabajando muchos años, pero ya ahora que me instalo en Olmeca, pues tengo muchísimo espacio atrás, está más relajado, bien rico, sí. Entonces pues dije, no, pues lo voy a instalar en el patio. Sí. Y sí, quedó muy bien, la verdad. Ajá. A ver si para otro les traigo unas imágenes de lo, sí, que es realmente el baño de temazcal ahí. Ajá. Y ya se los enseño y les voy a traer también fotos de la gente que ha ido al baño de temazcal, también, sí, lo tengo. Mucha gente, yo conozco mucha, sí, gente que le gusta... Exactamente, que le temazcal. También haces reducciones. Sí, sí, tenemos, ¿también? Sí, tenemos vendas calientes, vendas frías, vendas de yeso, masajes reductivos. ¿Cuáles son las vendas frías y las vendas frías? ¿Qué es? Bueno, las vendas calientes son infusión de hierbas calientes. Mm. Las meto adentro del agua caliente con... Llevan todo, manejo todos los productos de yus, son los que yo manejo para hacer las vendas. ¿Y para qué te sirven las hierbas calientes y las hierbas frías? Para reducir las tallas. Mm. ¿Las calientes? Sí, sí, las calientes y las frías también, hacen la misma función, nada más que una son en fría y las otras son en caliente. ¿Y cuáles son las más recomendables? Pues yo trabajo más las calientes. Sí, ¿no? O sea, yo trabajo más las calientes. Sentir, sí, algo calientito definitivamente, sí, mejor. Sí, de hecho te doy un masaje reductivo y ya luego te instalo y te pongo las vendas bien calientes en el contorno de lo que es la cintura. Y y te acuesto 40 minutos envuelta en una bolsa de plástico. Ah. Y ahí es donde... Ah, pero antes te mido cuánto me vas a bajar, porque te tengo que dar resultados cuando yo termine de hacerte las vendas. Yo te doy resultados. ¿Sabes qué? Bajaste 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros. ¿Por qué? Porque hacemos el masaje reductivo, que es amasamiento. O sea, voy a dreno lo que es la grasa. La grasa depositada en el contorno de la espalda, en el vientre bajo. Entonces yo la voy a diluir con mis manos y la voy a relajar, que se vaya por el sistema linfático. Eso es lo que a mí me ayuda a que tú aflojes la grasa. Y lo caliente de las vendas hace que yo te vaya moldeando. Ah, perfecto, mira. Entonces, qué bonito. Son 5 sesiones. En la primera sesión yo te voy a dar resultados. En la tercera, resultados. Vienes bajando entre 10 a 13 centímetros, dependiendo de la grasa acumulada que tengas. Algo muy importante, chicas. Y chicos también, ¿verdad? Porque, sí, también eso es para caballeros. No crean que porque, o sea, no se va a bajar de peso, definitivamente. No, van a bajar de talla, ¿sí? Ajá, porque puede ser quizás una talla de 36. Puedes bajar hasta talla 30, 32, ¿verdad? Sí, mira, va dependiendo, por decirlo, si tú te urge bajar y quieres meterte un vestido para mañana, tú vas, te doy un masaje e inmediatamente te cierra el vestido. Sí, con el, claro, puro masaje, ¿eh? Claro. Ahora imagínate con las vendas calientes. Entonces, la verdad te ayuda muchísimo a moldear, te moldea y pues te haz de cuenta que te reduce los laterales, pues que son los que se acumula más grasa, sí, y en el bajo vientre, eso es lo que se hace, un amasamiento, y eso es lo que hace que se sea flácido, vaya, que te pueda entrar la ropa, vaya. Sí. Ajá. Pero también les recomiendas una dietecita después para poderse conservar. Bueno, después de que yo haga un tratamiento de vendas reductivas o un tratamiento de mesoterapia, yo siempre les recomiendo a mis clientes que se usen una fajita
que presione el bajo vientre y que te vaya moldeando. Ahí se lo tienes que usar todos los días. Ah, o sea, sí, todos los días. Es, hay muchas marcas, yo manejo mucho las marcas de Frederick, que son buenísimas las fajas. Sí, sí. Sí, y esas son las que... Carísima, pero buenísima. Carísima, pero buenísima. No, no, no. Pero es que a veces, mira, te ves una cosa. A veces andas comprando una, te salió mal. Andas comprando otra, te salió mal. Cómprate una cara que te va a servir, claro, por bastante tiempo y te va a ayudar. O sea, mucho tiempo, vale, sí, la, sí, pena. O sea, sí, eso sí, sí. Ahora sí, si vas a gastar en dos, tres, que de otras marcas. Y que es para ti. Y que es para ti, exactamente. Pena, vale realmente la pena. Sí, exacto. Pero también les recomiendas dieta, una dietecita, algo así. Pues para, mira, que... por lo regular, yo les digo, yo soy bien honesta con ellas y yo les digo, a ver, yo te voy a ayudar a bajar lo externo, lo que, sí, está afuera, pero tú, depende de ti, sí, porque yo te puedo estar trabajando ahorita y tú al rato te vas a comer una hamburguesa, entonces pues no tiene caso que vengas a gastar tu dinero. Uh-huh. Sí, entonces eso es lo que yo les digo, y cuando pues ya toman conciencia, no, bueno, okay, está bien, sí, y ya yo, aquí están tus resultados, me bajaste tanto, y ahí depende de ti, porque la piel pues es elástica y se hace como tú quieras. No, sí, fíjate, ¿sí?, que sí, porque yo tengo una amiga que fue y se hizo reducción, pero con un doctor, le quitaron, le sacaron, la dejaron muy formada, muy bonita, pero pues esa que dice, bueno, ya tengo bonito cuerpo, ay, me dieron ganas de ir a comer unos taquitos, me dieron, al ratito, pum, pum, empezó a subir, fue y le reclamó al doctor, y le dijo al doctor, ¿qué te dije? No vas a, tienes que, claro, de vez en, sí, cuando, o sea, no para siempre, pero de vez en cuando, no seguido, ni toda la noche va a ir a cenar y a comer. O sea, porque es un taquito. Es un taquito, sí, es una probadita, pero sí, ya. Una mordidita, o sea, de hamburguesa. Sí, pero sí, muchas personas tienen eso, ¿verdad? De que no comprenden de que si ya te estás gastando en cuidarte, tienes, ¿no?, que... Oye, las artistas, claro, ¿qué pasa? Ahí ves comiendo lechuguitas, comiendo frutitas, puras hierbitas, sí, y asadito, todo asadito, para que no tengan tanta grasa, para que no se les quede acumulado otra vez. Porque aunque te quiten la grasa vuelve, se te vuelve a acumular si tú le sigues metiendo, ¿verdad? De hecho, tiene, ¿sí?, memoria. La grasa, ¿sí?, tiene memoria y se vuelve a acumular en el lugar a donde estaba. No, sí, tiene memoria y tiene todo. Y lo único que no tiene es corazón. No, déjame decirte, no tiene corazón la que no piensa que se lo está haciendo, sí, está gastando tanto y luego después que sigas dándole, pues no. No, es un, no, de veras que es muy inteligente, ¿eh? No, pues sí. O sea, te llega a amar tanto, ¿no? Que se apodera de ti. Ajá, exactamente. Sí, te digo, porque yo vi a esa amiga y le digo, oye, pero si no que ya te hiciste reducción y todo. Sí, mántese, pero es que me iba a cenar todas las noches. Pues la cena es la verdad, que la cena es la que más daño te da. Sí. Es sabrosa, porque comes riquísimo, no, y todo. Sí, pero... o sea, pero es que depende qué es lo que cenes. Sí, exactamente, por supuesto, sí, ¿no? Sí. No, y ya no lo digieres tan fácil de la, sí, noche, porque ya no tienes ejercicio, llegas, te acuestas, te pones a ver televisión y ya tu cuerpo lo está reposando otra vez, no tiene caso, sí, ¿o no? Sí, yo pienso que son los malos hábitos alimenticios. Exactamente. ¿No? Porque de hecho, pues, debemos de tener un programa de alimentación, después de las 7 de la noche ya no puedes comer nada. O sea, ya no, sí, comida ya no. No. O sea, vas a tener algo, una fruta, algo, un cereal, un yogur, unas nueces, sí, no sé, almendras, ¿no? Pero hasta ahí. Sí. O sea, ya no se recomienda cenar fuerte, porque ya tu organismo ya está lento, ya sí, empieza. Y sobre todo en la edad, ¿verdad? La cuando edad. Cuando hay cierta edad para que empieza ya el metabolismo, se empieza a hacer más lento, ¿verdad? Porque llega el momento que cuando o yo sea, tenemos... Como todo. Sí, ya empieza a ser más lento el metabolismo. O sea, no, ya no es el metabolismo, por todo. Supuesto que no. Después, ¿no?, de tanto tiempo... Ya todo, ¿no? Ay, Ruth, qué bárbara. Me sonrojas. No, si es que la verdad, sí, aquí lo que es el poder de la grasa y el metabolismo, ¿no? Hombre, sí, es algo muy, es un tema muy complicado. Sí, pero también cuando te pones en el temazcal, la grasita se te va aflojando con el calor, ¿verdad? Ah, por supuesto, sí, el temazcal es es reductivo, o sea, de hecho, cuando te voy a meter al temazcal, lo primero que te masajeo es el abdomen, uh-huh, sí, la parte, es que de la nada espalda. Más con el puro temazcal, ahora imagínate con un masaje, ¿no? Sí, y te pongo cremas reductivas,
y se aprovecha para que tú puedas bajar allá adentro. O sea, o sea, te puedes aplicar cremas reductivas. Sí, cremas reductivas, te puedes aplicar cremas hidratantes en la piel, saliendo del temazcal, te puedes poner cremas exfoliantes también, sí, porque es el momento que el poro está se abierto, abre, sí, sí, claro, ahí aprovechas todo, hasta mascarillas para el cabello también te las puedes poner, porque es el momento de que tu cuerpo va a absorber todo. Sí, verdad. Uh-huh, sí. Fíjate lo que hace el temazcal, es milagroso. No, sí, claro. Y pensar que de antaño, de eso desde hace muchísimo tiempo, los indígenas entonces lo usaban, ¿verdad? Pues hay gente que, ¿no? Los aztecas, lo que pasa es que esa gente tardaba muchísimo. Sí. O sea, tardaba muchísimo, gente adulta que 90 años y están como si nada, ¿no? Sí. Porque se curaban de se esa curaban manera. De eso, se curaban de esa manera. Y aparte, lo que te decía, que se daban ese tipo de baños después de cada parto, ¿no? Y las mujeres sí, tenían cuerpazo y ya grandes, las señoras y maduras. Vendadas, y con, ¿no? Vendadas con las fajas esas de las abuelitas, ¿no? Ajá, sí. Sí, ajá. Pues ¿dónde crees que iban mira, hoy día las muchachas usan los pantaloncitos a la cadera y lo que suelta se hace es la pancita. La pancita, ¿sí? Sí. Antes no, antes la mamá siempre te decía, a ver, amárrate una tirita ahí. No, no, y cuando se después de que se aliviaban, enseguida a fajarlas y a vender. Si no tenían fajas, las enrollaba, porque yo tengo una tía que me dice que mi abuelita le dice que la enrollaba y la enrollaba con quién sabe cuántos metros le enrollaba de tela encima, pero siempre ya maduró en ella, ya tenía como 50 y tantos años y tenía la cintura bien formadita, y le decía yo, tía, mira cómo estás, dice, le digo, seguro te has sacado grasa ahí, y dice, no, hijo, dice, ya me formé así. Porque me acostumbré también a no cenar, es lo que me decía, yo te como bien todo, pero en la noche ya no te ceno. No, y se acostumbra, sí, al estómago, lo educas. Sí, lo educas. Lo educas, sí, sí. Sí, lo educas, y sabes que a mí, yo siempre he estado notando esto de que si tú siempre manejas tu estómago metido. Ajá, exacto, eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho a tener buena postura. Ajá. Y a mantener tu estómago adentro. ¿Sí? Ajá, exacto. Y si lo ayudas con una fajita, pues mejor. Sí, exactamente. Sí, no dejas que se desperrame la grasa, ¿no? De los laterales. No lo permitan, chicas, Por favor, cuídense, amigas, cuídense. Escuchen aquí a Rosita, que mire, Rosy hace de todo, pero por favor, invitamos Rosy, a que la vayan a visitar. ¿A dónde? A ver, di tu dirección otra vez. Tu dirección. La dirección es Jaguares 3903, Ciudad Olmeca, bajando de la Farmacia Unión Lado Río a 5 calles. Está Clínica, Instituto de Clínica de Belleza Sheila. Ahí estamos para aquí servirles. Aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Veracruz. Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz, pero para las personas que viven en Aguadulce, en Anchital, Las Choapas, Acayuca, Minatitlán, incluso La Venta, Tabasco, Cárdenas, Tabasco, esos nuestros alrededores, pueden hablarle y apartar su cita. Sí, ustedes. Tienen precios muy económicos. Exactamente. Y los cursos muy accesibles, chicas. Y chicos también, por exactamente, supuesto. Y también para las personas que están embarazadas, ya ves que las personas que están embarazadas pueden ir con tiempo a apartar su cita para que vayan a hacerse sus baños de temazcal, y las personas que acaben de tener su bebé también pueden apartar una cita para que estén yéndose a hacer sus baños. Claro. Inclusive pueden ir con el marido, con su esposo, ¿verdad? Claro, en compañía de ellos, para que así vean los esposos, porque a veces las mujeres sufren mucho al tener, a andar cargando 9 meses el bebé, después a tenerlo y todo eso, y ellos muy conchudos como si nada, y luego ni siquiera les ponen atención al esposo. Amigos, pongan atención a sus esposas para que se vean hermosas y bonitas, ¿verdad? Así ¿sí? es. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Y dónde se van a poner hermosas y bonitas? ¿En dónde? Con Rosy, en el Temazcal. Porque Sheila se llama tu salón. Sí, se llama Clínica de Belleza Sheila. Clínica de Belleza Sheila. Sí, tiene bonito nombre, ¿eh? Sí, muy bonito su nombre. Y a ver, ahí nos traes unos tickets, unos boletos, unos ahí, Traigo tres cortesías. Ajá. Sí, para las primeras personas que hablen, les voy a regalar 3 baños de temazcal. Amigos, por favor, háblenle. Aquí así para ya que saben, ya tenemos nuestros teléfonos, Sí, el tuyo. Sí, es el 2101600, 921-11-78406 y 921-14-54026. Bueno, recuerden, tenemos tres pases para un baño. Para baño de temazcal. Sí, aprovechen las que están recién aliviadas, que ya se aliviaron. Uh-huh.
buenísimo ese temazcal, chicas, así que aprovechen y tenemos gratis 3 pases. Uh-huh. ¿Qué fecha pones de límite? A partir de la otra semana. Ajá. Sí, semana. Y les voy a dar 15 días para que tomen su baño de temazcal. Perfecto, amiga. Ya saben que les vamos a estar ustedes invitando aquí a nuestra amiga Rosy para que seguido venga con ustedes a hacer promociones, porque me cae que, híjole, a ustedes... De todo. Aparte de cuando pueden ir, pueden hacerse un corte de cabello, pueden hacerse unas uñas. Sí, puedes hacerte... Tiene uñas, queratinas, extensiones, cortes, maquillaje, peinado, delineados permanentes. Todo. Todo. Masajes. ¿Te imaginas? No, y lo mejor de todo esto. A ver, ¿cuál? Que también está impartiendo un curso de globoflexia. ¿Cómo ven, chicas? Sí, así que para también como ya arreglar tu evento, ¿verdad, Rosy? Sí, claro. Acabas de iniciar este curso. Sí, acabo de iniciar el curso. De hecho, lo anuncié. Es un curso de globoflexia. Fíjate que está padre ese curso, ¿verdad? Son 17 clases. Cada clase tiene un costo económico, $75. Te enseño a hacer lo que es guías de colores, manejar colores inversos. Manejamos flores, payasos, diseños. Puros diseños, uh-huh. ¿No? Entonces son 17 clases las que concluye a un básico de globoflexia. Con ese básico tú aprendes a hacer todo lo que puedes para un salón, para decorar un salón. Ya ves qué tal. No, mi amiga está muy completa, nos dejó. Ahora sí. Sí, nos no. dejó. Súper admirado. No, déjate, es que ella tiene un ritmo de vida muy acelerado, ¿eh? Sí, le gusta de todo, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Qué bonito es estar aprendiendo y no perder el tiempo nada más en estar viendo revistas o en estar viendo televisión, sino que ella anda buscando la forma, ¿no?, de aprender y de enseñar, porque da también clases. Esa es la ventaja de ella, que no nada más está aprendiendo para de guardárselo, ¿no? Entonces, porque a veces aprendemos para guardárnoslo, pero ella no aprende para compartir. ¿No? Así que, amigas, ya saben, pueden visitarla y le agradecemos mucho a Rosy por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Gracias por haber estado aquí. Y esperamos, ya sabes que este es tu programa y esperamos tenerte nuevamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Que esperamos que no sea la última. Y por favor, vayan, porque no se van a arrepentir de todo lo que ella les va a hacer, ¿eh? Así que, amigas, nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. Suerte. Bye, gracias.